Hola amigos de Rock and Change, yo soy Deneb de Signos desde el Imagine Studios. Hoy tenemos bajo análisis a Reign of Fire con su canción Implosión. Super, esto parece como un tráiler de una película de terror. Me gustan los sonidos que tiene, efectos sonoros. Ok. Wow, muy cinematográfico. Eso no se ve muy bien para ella. A través de mí conocerás La Venganza. Que muy, muy cinematográfico, ¿eh? La voz es como al revés o tratadas con algún efecto. Corte súbito. Bien, ya. Perfecto. Puro metal. Mira qué buen riff. ¡Ah! ¡Qué buen gutural! ¡Qué buen punch! ¡Uah! Ok, sube de tono. Vuelve y baja, perfecto. Vuelve y sube, o sea, esto va a mantener así. Como una cromática en guitarras. Cultural en español. Buenísimo, vuelve otra vez como al riff 2. Ok, entran coros haciendo la cromática. Esto es pura energía, ¿eh? ¡Wow! Buenísimo. Mira, otra subida de tono más. Y es como un riff ascendente. Abierto, la misma digamos escala ascendente, pero ya con acordes más abiertos. La voz de la muy heavy. Muy pesado, Yo me imagino los mosh pits. Todo el mundo dándose durísimo a los pogos. Vuelve y sube. Vuelve y sube. El baterista está haciendo unas cosas muy interesantes. Ok. La caída es en octavas y aquí se armoniza, qué bueno. Qué bueno. Coros descendentes y hay una guitarra ascendente también. El mismo riff. El riff ascendente. Me gusta mucho la batería, ¿eh? ¡Wow! Mira ese efecto de la voz. Cuando dice implosión es otra cosa, ¿eh? Y este aquí tiene un delay para darle cuerpo a esa distorsión gutural de la voz. Buenísimo. Ok, esto es la tonalidad inicial, la tonalidad axial de la canción. Ajá. Para el segundo solo se sube de nuevo. Ok. Va al riff ascendente, pero esta vez con solo. Me imagino que para ya salir de él. Claro que sí. Vuelve como al estribillo. Buenísimo. Eso es puro metal. La voz tiene una agresividad brutal. ¿Okay? Mira cómo sostiene el compasión ahí.
solo de bajo, mira. Como con una especie de strings. Como conector, tal vez. ¡Uah! Descarga final llena, llena de fuerza. ¡Guau! Buenísimo, buenísimo. Lo del bajo es algo que estructuralmente no te lo esperas. Es algo totalmente diferente. Y eso es valiosísimo. Ok, mira ese corte, ¿eh? Ah, bueno, y no podíamos terminar el video de otra manera que no fuera cinematográficamente. La canción lo merece totalmente. Y corte súbito y se va. Genial. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Hagan como yo, quédense escuchando la música de Reign of Fire.